Bueno, ya hemos llegado. Un truco de magia. Sí, hace que aparezcan burbujas. ¡Wow! ¡Qué tonta eres! ¡Qué retraso tan grande! Ya veis que se me está pegando la tontería porque estoy disfrutando con Inés, esto. Para, Inés, no vas a coger. Hala, jódete. Inés, no vas más. Para. Como nos echa una bronca. ¿Es una grande y ya está? No, para. Luego. Una grande. Luego, lo compré yo, lo he pagado yo, es mío. Pero yo dije que sí a la idea de comprar uno. Y Sandra también. Debo tener el pelo horrible. ¿A que sí? Perfecto, así nos vemos a las 3. Hola. Ay, necesito aquí paraguas. ¿Qué tal tu experiencia, Inés? ¿Dónde? ¿Aquí? Sí. ¿En Vigo? No, en Galacia. Mucha lluvia. Bueno, aquí dentro no, ¿vale? Aquí dentro no. Ah, pero ya había venido. Sí, está lloviendo, claro. Tengo el pelo mojado. No. ¿Sabéis que tardé una hora entera, pero mucho tiempo en alisármelo? ¿Y no es? ¿Tienes liso? No. ¿Será? Porque llovió. Yo es que lo tengo liso por naturaleza. Tengo esa. Mi pelo es muy rizado, amigos. Muy rizado. Es horrible. Mirad qué dientes más bonitos. Antes tenía brackets pequeños y separados. Ya ves. Y ahora mira. Ahora está guapa. Antes también. Pero nada más. Ahora enseñamos los tuyos. No. Venga. Es que ella tiene brackets. Joder. Venga, saldríamos tú y yo. Me estoy muriendo de calor, ¿vosotras no? Sí, me quito la chaqueta. Oh. Un striptease. ¡Wow! ¿Sandra? Bueno, ya no. ¿Sandra? Chao. ¿Striptease? ¿Sandra? ¡Sandra, striptease! Bueno, ya seguiremos luego. Si le damos 10 euros, ¿será un striptease? Seguiremos luego con esta entrega de 21 días, entre paréntesis, 1, con dos idiotas. Y una retrasada, amigos. No sé. Mira, eres una emo retrasada. Mira, mírame. Te voy a poner bigote en el vídeo. Bueno, pues... ¿Cómo vas a poner bigote? Nada más... ¿Qué decir? Claro que no. Adiós. Ya no, chao. Ya, venga, adiós.